Para poner un poco de perspectiva con respecto a la transición de que ya no se llame Zona Cero y cambiarle de nombre, y también porque es tan importante para los familiares que han perdido a sus víctimas aquí en la, lo que hasta ayer era la Zona Cero. Déjenme decirles que el 60% de los cadáveres, es decir, el 60% de los restos de las personas que perecieron allí, nunca fueron encontrados. Es decir, es una especie de cementerio para todas estas personas. Solamente el 40% logró obtener algo de las personas, de sus seres queridos que perecieron allí. Algunos de ellos solamente una billetera, otros algún objeto pequeño, anillos de matrimonio o algo muy significativo que pudieron ellos rescatar o que las autoridades lograron rescatar. De ahí es que es muy difícil para las personas que no viven en Nueva York, incluso las personas que viven en otros países, entender la importancia de esta área y sobre todo la forma y el dolor que las personas logran transmitir cuando llegan hacia aquí. Por otro lado, las zonas, lo que es la Zona Cero hasta ayer, pero que eran las Torres Gemelas hace 10 años, era un lugar que era visitado por 1,5 millones de personas. Y ahora la Zona Cero ha sido visitada en el transcurso de esta década por 3 millones de personas, de turistas. Es decir, que ha sido una atracción turística por una parte, pero también por la otra han venido a dar su respeto, a ofrecer la simpatía a la ciudad que ha sido tan afectada por los ataques terroristas de hace 10 años. Siempre desde que días posteriores a que ocurriera los ataques terroristas en Nueva York y en Washington y en Pensilvania, siempre se sostuvo que la ciudad tenía que reponerse y que para eso había que crear otra zona en esta misma Zona Cero hasta ayer. De alguna manera eso es lo que explica que cuando vienen estos familiares, el profundo dolor que sienten. Ahora, las fuentes de alguna manera que hayan sido ubicadas exactamente en el mismo lugar donde antes habían estado ubicadas las Torres Gemelas, creo que Félix y Jorge, ustedes lo han visto esta mañana, realmente te logra conmover. El ver que ahora es reemplazada no por dos edificios, sino por dos puentes, incluidos los nombres de las víctimas. Y hemos dicho que tal vez es la imagen del día.